queremos con gran responsabilidad informar al país que en la madrugada del día de hoy se confirmó a través de las pruebas que existen al respecto, debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela. Estos casos son 2 ciudadanos venezolanos, una ciudadana de 41 años que estuvo recientemente de viaje por los Estados Unidos de Norteamérica, por Italia y por España. El otro caso es un ciudadano venezolano de 52 años que también estuvo de viaje en España. Ambos casos están domiciliados en el estado Miranda. Hay que responsablemente pedir, exigir, es una obligación a todas las personas que venían en el vuelo de Iberia de los días 5 y 8 de marzo, vuelo de Iberia 6673, deben entrar inmediatamente en cuarentena preventiva obligatoria. Escúchese bien, es una cuarentena preventiva obligatoria para todos los pasajeros del vuelo de Iberia 6673 de los días 5 y 8 de marzo, respectivamente, donde venían estos 2 pasajeros cuyos exámenes han dado positivos en la madrugada del día de hoy. Queremos informar que dentro del protocolo clínico que había sido debida y previamente diseñado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, ya estos 2 casos están absolutamente aislados, están determinados los contactos directos y se está construyendo toda la cadena de contactos indirectos. Es muy importante que todas las medidas que han sido dictadas como obligatorias, el pueblo venezolano las atienda con gran disciplina y con gran responsabilidad. Esta cuarentena, este aislamiento es obligatorio, porque como ustedes bien saben, el